Perdón, perdón, lo sé, llegué tarde, no fue mi culpa, no fue mi culpa, en serio. Bueno, yo por lo menos espero que te hayan puesto a jugar, que por lo menos haya metido un gol, porque a ti lo que te gusta es tragar banco, puro comer banco eres tú. Mira, tengo burda de hambre. Vamos a pedir una pizza familiar para los dos, la tenemos aquí a domicilio, mitad y mitad, ¿sí va? Una familiar, mano, después de que yo juego un partido quedo con demasiada hambre. Mejor vamos a pedir dos medianas, te comes tú una, yo me como otra y de esa forma quedamos mejor los dos, ¿no te parece? No, 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 ya va. Mira, si pedimos una pizza familiar, comemos más que si pedimos dos pizzas medianas, de pana. Eso no tiene sentido, dos medianas, una familiar. Tú de pana me das porfío a mí. Coño, vale, me extraña araña. Tú no sabes con qué estás hablando tú, chamo. Lo que pasa es que, mira, tu pensamiento gordito nada más te concentra en que cuando ves dos pizzas grandes piensas que estás comiendo más, pero te dejas llevar por la vista. La matemática no falla. Una familiar es más que dos medianas. Y si no te queda claro, vamos a ver la explicación. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Interesante esa situación, ¿cierto? ¿Qué tiene más, dos pizzas medianas o una familiar? Eso te lo voy a explicar en este video. Antes, te invito a que vayas a nuestra página web epsilonacademy.com. En nuestros cursos puedes aprender la matemática de verdad, aprendizaje real, en donde puedes tener temas en específico o prepararte para ingresar a la universidad. También te invitamos a que visites nuestra tienda virtual que se encuentra en nuestra página web, en donde allí tienes juguetes educativos, didácticos para niños, para adultos también. Tienes también nuestra línea de ropa con diseños súper geniales y todo está a la mano allí para ti. Ahora sí, vamos a darle con la explicación. ¿Qué es lo que sería más? ¿Dos pizzas medianas o una familiar? Acá vamos a asumir, ¿ok? Vamos a asumir que el grosor de la pizza para ambos casos es el mismo. Solo nos va a importar es el borde. Si yo trabajo acá con una pizza familiar, vamos a suponer que esto es un círculo, y trabajo acá con una pizza mediana, una más pequeñita, resulta que la mediana va a tener un diámetro más pequeño. El área de un círculo al final depende del radio. El radio al cuadrado y lo multiplicas por pi. Entonces, resulta que para ambos casos necesitaríamos saber cuál es el radio. Para una pizza familiar, lo que sería el diámetro familiar, el diámetro en promedio es de 18 pulgadas. La unidad de medida no importa, puede ser pulgadas, centímetros, en kilómetros, como tú quieras medirlo. Al final, cuando las quieras comparar, lo que sí importa es que estén en la misma unidad. Y la mediana serían 12. Entonces mira que aquí tendríamos 12 pulgadas y 18 pulgadas de diámetro. El radio entonces de esta, desde el centro hasta el borde, el radio serían 9 pulgadas, mientras que esta, el radio sería de 6 pulgadas. Si quieres sacar el área de cada una de las pizzas, vamos a ver cuál sería. Y aquí no vamos a utilizar 3.14159265 para pi, no. Aquí simplemente vamos a colocar pi es pi. Vamos a sacar la cuenta. El área para la pizza familiar sería simplemente pi por el radio, que es 9 elevado al cuadrado. 9 al cuadrado, 81. Eso sería 81 que multiplica a pi. Si tú quieres, colocas en la calculadora para un valor exacto 81 pi, ¿para cuánto te da? Para el caso de la mediana. Para el caso de la mediana, el área, solo una mediana. Ojo, el área sería, vamos a poner aquí, área de la familiar AF y AM de área de la mediana. El área de la mediana sería colocar el radio, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi. Entonces, pi por el radio que es 6 al cuadrado y esto nos daría 36 pi. Pero la situación de estos panitas era de que dos medianas o una familiar. ¿Qué pasa si compras dos pizzas medianas? Si cada una es de 36 pi, dos medianas equivale al doble de 36. Por lo tanto, estamos hablando de 72, que es el doble de 36. Por lo tanto, el área de una familiar, voy a colocarlo aquí arriba, el área de una familiar son 81 pi. El área de dos pizzas medianas es de 72 pi. Comparemos el número que va a multiplicar a pi. Observen por favor qué pasa con la familiar. El número que multiplica a pi es 81. Es más grande que 72. Por más que tú compres dos pizzas medianas, el área es 72 veces pi, mientras que esto es 81 veces pi.
¿Quién es mayor? Pues este valor. Si tú quieres, puedes probarlo hasta con una calculadora para que te dé una cantidad exacta. Ahora, hay gente que dice, no, pero esto depende de la pizzería. Depende de la pizzería. Lo único que importa aquí es el diámetro. Que al final el radio es la mitad. No, que si me dan 8 porciones. Ya va. Yo puedo agarrar esta pizza y picarla en 6 porciones. Picarla, no picarla y dejarla en una sola porción. Picarla en 12 porciones. No te dejes llevar por la vista o por el número que te digan. Lo que importa es el tamaño completo de lo que es la unidad. Yo puedo tomar esta pizza y hacer esto, mira. Aquí ya la piqué a la mitad. Acá hago este corte y hago este corte. Ahí tengo 6 porciones. Entonces te vendo una pizza mediana de 6 porciones. Y vas a otra pizzería y te dan esta misma mediana de 12 porciones. ¿Y tú crees que tiene más? No, mira. Pico a la mitad, pico a la mitad, pico a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y a la mitad aquí. ¿Y estás teniendo cuántas porciones? Cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es la misma pizza. La cantidad de porciones no te dice a ti si comes más o no. Al final lo que importa es el diámetro. Y la situación es en la misma pizzería si comparas dos medianas o una familiar. El tamaño estándar es de 18 pulgadas de diámetro la familiar, 12 pulgadas de diámetro es la mediana. Pero ya sabes entonces matemáticamente que una pizza familiar, el área, la superficie es mayor que dos pizzas medianas. Conclusión, si pides una pizza familiar, terminas comiendo más que dos pizzas medianas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto le falta al 72 para llegar a 81? Le faltarían 9. Entonces, el área al final que tiene de más la familiar con respecto a las dos medianas serían 9 veces pi. Y de esa manera hemos demostrado que tienes que pedir con una familiar, come mucho más. ¿Viste que sí tenía razón? Eso es para que siga de porfiado, papá. ¿Te gustó el video? Bueno, deja un comentario, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video y de esa forma aprendamos algo nuevo todos los días, en donde la matemática se puede conectar con la vida cotidiana. ¿Está buena? Ahí, pero dale suave, porque te vas atragantado, ¿viste? Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.